Hola amigos, hoy nos encontramos en el Fuji Bucharito Heiwa Park, más conocido como el Parque de la Paz, localizado en la ciudad de Gotemba, en la prefectura de Shizuoka-ken. El ingreso al parque es gratuito y el parqueo también es totalmente gratuito. Solo por esta vía van los buses turísticos, no está permitido el ingreso vehicular, así que tiene que hacerse de ahí para arriba totalmente a pie. Ahora estamos caminando y aquí vamos a encontrar a los famosos guardianes del budismo, los Chitenno. Aquí vamos a apreciar al guardián del sur y al guardián del norte. El guardián del sur, que viene a ser el Soshoten, que es este de aquí, musculoso con cara de pocos amigos. Y al frente de él encontramos al Tamonten, que es el guardián del norte. Aquí seguimos caminando, acá hay un pequeño jardín. Realmente transmite mucha paz este parque, es muy tranquilo, muy bonito para caminar. Hay peces, hay lugares para descansar, bebidas. Realmente muy bonito. Aquí están los famosos peces. Se dice que esos peces mantienen el agua limpia. Son los barrederos de estas aguas. Este parque aquí es en su mayoría visitado por turistas, el 80% son turistas y en su mayoría son de ascendencia china o chino. Ahí están los famosos, porque justamente en esta época es la época del niño, esos peces simbolizan a los niños, la mayoría de los japoneses ponen en sus casas, según la cantidad de niños se cuelga un pez. Acá podemos ver unas escrituras ahí difíciles de entender. Y acá en este lugar está el símbolo del Buda en dorado y aquí se colocan los inciensos para con la gente que quiera pues, orar o pedir algo, ¿no? De ahí vamos a seguir recorriendo el parque. Aquí hay todo es totalmente a pie, es una pequeña subida. Y vamos a estar topándonos con los animales guardianes de todos los respectivos países asiáticos. Aquí vemos primero vimos a Hong Kong, antes de Okinawa representando a Japón. El primero fue Hong Kong, está Corea. Todos son hechos en piedra. Aquí tenemos a Taiwán, representando a Taiwán. Aquí tenemos a Tailandia. Y esos blancos son, vamos a ver, esos de aquí son de la India. Esa estupa que ven se almacenan las cenizas del Buda donadas por el primer ministro indio Nehru. Aquí es la parada de los buses turísticos. Y a la izquierda están los baños, máquinas de bebidas. Y aquí podemos encontrar otros guardianes. Bueno, para que sepan, los guardianes del Chintén no son cuatro, ¿no? Pero aquí solamente encontramos a dos. Aquí vamos descendiendo. Entonces a pie y solo bajan los buses por aquí. Ahora nos vamos a ver unas imágenes desde lo alto.